Good afternoon, everybody. How are you today? Good? Great? Hungry? Or sleepy? How do you feel today? Fine? Rafa? Happy. That is great. Happy. Happy. I'm happy too. Happy. Very good. Let's sing our song, guys. Happy. Happy. I feel happy too. Okay. Ready? ¿Puedo ir por la almohada? Everybody sing hello. Let's sing our song hello, hello. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good. I'm great. I'm wonderful. I'm good. I'm great. Wonderful. Very good. Hello. 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 How are you? Hello. 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 How are you? I'm tired. Hungry. Are you hungry? I'm not so good. I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. Hello. 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 How are you? Hello. 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 How are you? Hello. 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 How are you? Hello. 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 How are you? Very good, girl. Besito. Excellent. Today, our aim in mind is to recognize and identify sound with the letter W and TH. This one. Okay. This is our aim in mind, identifying the sound of the letter W and TH. Vamos a identificar el sonido y palabras con la letra W y el sonido de TH, TH. Que es muy importante saber cómo suena TH en las palabras. ¿De acuerdo? Yes? Okay, very good. First, let's check the alphabet. The alphabet, right? So, repeat after me each letter, okay? A, B, C, D, D, E, F, F, G, G, H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, O, O, P, Q, R, S, T, U, V, B, W, X, Y, and Z. The letter Z, como una abejita. Z, como una abejita. Z. Excellent. Today we are going to work with the letter W. Yes, this letter. W. Today we are going to work with the letter W and T. H. La T y H juntas, ¿qué sonido hacen, chicos? ¿Ok? So, let's check the alphabet sound. And you will help me with the movements. Me van a ayudar con los movimientos. A ver si se acuerdan de la canción. ¿Ok? For the alphabet. Ready? Listen the sound of each letter. Do you remember? ¿Ya se acordaron de la canción? Remember with your hands. Yes. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N. O, B, Q, R, S, T,
Use your hands. V, W, X, Y, C. Good job. Good job. Faster. Faster, guys. Okay. A, B, C, D, E, F, G, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Great. Very good. Faster. Quiero verte con tus manitas. A, B, C, D, E, F, G, C, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Very good. Faster. A, B, C, D, E, F, G. H I K K L M. Very good. O P Q R S T U V W X Y Z. Very good. Now let's go slowly. Slowly, okay? Vamos más lento. This is okay. Okay. Slowly, okay? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now I know my ABCs. Next time won't you sing with me? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? Very good, guys. Perfect. Now we are going to use the letter W and TH. Okay, let's check some examples. Okay. Here we have the letter W. Tenemos nuestra letra W. W. Okay, repeat. W. W. Very good. But what is the sound? ¿Cuál es el sonido, chicos? Let's repeat after me. It's like wo, okay? Wo. I repeat wo. This is the sound. This is el sonido. Como wo, okay? Win. Aquí tenemos un ejemplo de la palabra win. Tenemos que hacer el sonido de la w. Wo, okay? Repeat wo. Wo. Exacto. Wo. Wo. Very good. Tenemos otros ejemplos. We have another example. Like walk. Repeat walk. Walk. Hacemos nuestro sonido like walk. Walk. Waves. Walk. Waves. Waves. Muy bien. Recuerda, el sonido es como si fuéramos a walk. ¿Ok? Muy profundo. Walk.
waves. Waves. The sound of the letter W. ¿Cómo suena la W, chicos? Walk. Walk. Ok, como que lo sacan. Walk. Eso. Very, very good. We have the word walk. Repeat nuevamente. Walk. Walk. Waves. Waves. Very good. Now let's go to the other. TH, TH. Como pueden ver, el niño puso sin lengua entre los dientes. A ver, pónganla igual. TH. A esto. Pongan su lengua entre los dientes para hacer el sonido de la TH. TH. ¿Cómo? Thin. A ver, repitan. Thin. El sonido TH es like una abejita pequeña también. A ver, hagan el sonido de la TH. Tenemos la palabra thin. Thin. Delgado. Vemos un pez delgado y un pez gordito. Delgado es thin, pero metan su lengua entre los dientes para que suene la palabra correctamente cuando veamos una TH. TH is like thin. 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 Muy bien. A ver, practiquen los test. Una, dos, tres. Thin. 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 Muy bien. Entonces, cuando ustedes en una palabra vean la TH, vamos a acomodar nuestra lengua entre los dientes y vamos a hacer el sonido thin. 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 Muy bien. Es la pronunciación correcta, corazones. TH y W. Sí. Bien, perfecto. Vamos a ver. Sí. Es cierto. Please. Let's go for our books. Vamos por nuestros libros pequeños. Página 68, 68. Page 68. Page 68. Very good. Are you there? ¿Ya estamos ahí? Pongan tu dedito, your thumb up, si están en esta página. Very good. Okay, very good. We are here, estamos en esta página, ok, 68. Ya estoy en la página. ¿Ya estás en la página, mi amor? Ok, vamos a seguir mis instrucciones, ok. Muy bien. Very good. Sophie, ¿me ayudas a ver qué palabra es la primera? Tenemos aquí una con W. ¿Cómo va a sonar esa palabra? How is the sound? Woo. Woo. ¿Ok? No. 68. 68. 68. Win. 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 Ok. Muy bien, Axel. Win. Win, Sophie. A ver, Axel, ¿me lo puedes repetir? Win. ¿Cómo suena? Win. Win, Sophie. Muy bien. Win. 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 Muy bien. Así win. Que nos, con nuestro lápiz, la instrucción dice, say, trace, and write. Everybody repeat. Win. 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 Con ese win. Sonido que ya vimos cómo es. Win. 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 Muy bien. Ahora con nuestro lápiz vamos a remarcar win y lo vamos a escribir aquí. ¿Ok? One, two, three. When you finish, put your thumb up. Pongan su dedito. Yo ya lo hice. Ok. Vamos a esperar a los demás, mi vida. Ok. Me da. Win. Te das lo copio. ¿Cuál, Miss? Aquí, mi amor, win. Tenemos la palabra win. La remarco con mi lápiz y del otro lado la copio. Trace. Trace and write. Trace, vamos a trazarla. And write, repeat the word here.
repeat the word here. Okay? Let's repeat the word. Muy bien, América. Very good. Evan, finish? Good. Finish, Amaris? Finish? Yes. Finish? It's very easy. Finish. Very good. Finish. Win. 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 Acuérdense, el sonido de la W es win. 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 Walk. Very good. Win. Very good. Finish? Now let's go to the other. Vamos a la otra. Let's go to the other. Yes? TH. ¿Ya vieron? Tenemos TH. ¿Cómo suena esta palabra entonces si tiene TH? Thin. A ver. Thin. 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 Thin is this little fish. Ah, the fish is... And the other is fart. So, this is thin. T-H. Thin. Thin. Very good. Now, trace, and copy the word here. Vamos a copiarla aquí. Trace, trazamos, and copy in this part. Yes? Ready? When you finish, thumbs up. Yes, teacher. Very good, Maurice. Very good, Larissa. T-H-thing. Thing. Okay? Thing. Thing. Muy bien. Very, very good. Finish? When you finish, thumbs up. Thumbs up. Finish, Luisito. Joel. Excellent, Astrid. Finish. Jime. Mia. Very good. Okay. Mario, finish. Excellent, America. Sophie. Excellent, Sophie. Excellent, Mario. Very good, America. Yeah. Very good. Now let's go to the other part. Vamos a la siguiente parte. Let's go to the next part. We have a title. Check. Thin fish wins. A ver, quiero que lo digan ustedes. One, two, three. Thin fish wins. Wins. Very good. Thin fish wins. Ahora ustedes. Fish wins. This is a little story. Okay? Now I need three colors. Necesito tres colores. Red. Perdón, dos. Red and blue. Just two colors. Red and blue. Este es naranja, verde, rojo, blue. Red and blue. Necesito red. Blue. Puede ser marcador. Ready? Yo ya lo hice. Lo que tengan, mi vida. Okay? Now, I'm going to read with you. Voy a leer con ustedes esta pequeña historia. Y ustedes con rojo, with red, van a encerrar las palabras que tengan W. No importa que esté en medio. W. Y con el otro color vamos a encerrar las que tengan TH. TH. ¿Ok? ¿Me entendieron las instrucciones? Yes. Do you understand instructions? Excellent. Now, listen and use the correct color. Y utilicen el color correcto.
Ready? 1, 2, 3, go! Thin fish swims fast. Fat fish, fish swim fast too. Number 2. Thin fish, fat fish. Look at net. Look at net. This is a net. Number 3. Thin fish can fit. Fat fish can't fit. Number. Teacher. Mande, mi amor. I didn't understand you. Okay. Let me finish the story and then explain you again. Yes? Okay. Okay. Number 4. Thin fish wins. Okay. Larissa, we have to recognize, identify the words with W and TH. With red, you will underline the words with W. And with the other color, we are going to circle the words with TH. Got it? Yes. Okay. Yes. Okay, let's start with Axel. ¿Cuál fue la primera palabra que encontramos en la number one, en la número uno? Con W. No importa que esté al final. With W. ¿Qué palabra encontraste, Axel? With W. Swims. Swim. What is the color? ¿De qué color la...? Red. Very good. Now, number two. Jimena. ¿Qué palabra encontraste con TH? TH, with TH. Here. Sí. Sí, ¿me puedes esperar? Sí, mi vida. Tú continúa. Sí, tengo sí. Sí, mi amor, tú continúa, no, y no hay problema. Fin. Muy bien, Jimena. Very good. Now. Rafa, ¿qué palabra con TH encontraste en la número 3 y number 3 here? ¿Qué palabra encontramos? Está, para... está activado three. El micrófono. Yo nada más, Elena, de número 3, ¿cuál encontraste? With TH, con TH. ¿Qué palabra encontraste, Rafita? Thin. Thin. Recuerda poner tu lengüita entre tus dientecitos. Thin. Thin. Ok, very good. And America, here in the number 4. ¿Qué palabra encontraste with number 4? 14. Sí. Very good. When you have finished, please thumbs up. Cuando hayan terminado todos, thumbs up para poder continuar, ¿ok? Thumbs up. Very good, Mia. Very good, Amaris. Aquí los espero un minutito más. Joel, ready? Are you ready, Joel? Yes? Okay. Wait a second. Vamos a esperar unos segundos a que terminen los demás, ¿sí? Very good. Very good. Ready? Okay. Ready, Mario? Yes? Excellent. America, finish? Luisito, finish? Rafita, finish? Finish! Perfect, Sophie. Larissa.
Very good. Amaris. Mateo, finish. Have you finished, Mateo? Math, have you finished? Okay. Let's continue, okay, with W sound. Now change your page to 69. Cambiamos nuestra página a la 69. 69. Mm-hmm. Read and write. Vamos a la actividad 1, porque la 2, esa es para mañana, ¿ok? Nada más la actividad de arriba. Read and write. We have two words with W, ¿ok? With W, ¿ok? Read and write. Ya todos estamos en esta página, 69. ¿Yes? 69. Very good. We have two words with W. Wins and swims. You tell me which word is the correct, okay? Fish and wins. Listen and read with me. Lean conmigo y ayúdenme a completarlas con la palabra correcta. Ustedes me van a decir cuál es, okay? Ready? This fish, what? Swim. Okay, this fish, what? Swim. Swim. Entonces vamos a escribir nuestra palabra swims aquí. Los espero. Vamos a copiar swims aquí. Swims. Swim. Maestra, like. El que está del lado de pez lo pongo del lado de pez. No, mi amor, checa. Es wins and wins. ¿Qué tengo que hacer? A swims. Vamos a completar nuestra oración. Tenemos this fish. This is a fish. Okay, this is a fish, Mario. Ve acá mi imagen. Ajá. What is the activity that does the fish does? ¿Qué hace el pececito? Está nadando. Okay, so it swims. The fish swims. Okay, ¿es como una pregunta? S-W. Very good. Now, this fish swims. Okay, swims. Excellent. Finish? This girl wins. Ganó la chica. This girl wins. Ooh. Girl wins. Now let's copy the word wins in this part. Wins. El sonido de la W hay que tenerlo presente, chicos. Wins. Uh-huh. When you finish, show me your book, okay? Show me your book when you finish. Show me your book. Ok, ya Maris. Ok, very good. Listo. Excellent. Finish, Axel. Finish. Excellent. Can you show me your book? Ok, Axel, thank you. America, very good. Joel. Finish. Finish. Very good. Rafita, finish? Yes, finish. Show me your book. Very good, Evan. Jime, finish? Finish. Very finish. Good. Finish, finish, finish. Show me. Excellent. Sophie, finish? Show me your book. Excellent, Sophie. Astrid, I can see you. No te puedo ver. Yeah, I finish. Okay. Luisito, finish? Show me your book. Teacher. Yes. Where are you? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Okay, perfect. Very good. Now let's go very fast in this. Esto lo vamos a hacer en casita. Uh-huh. Ahorita que termine nuestra clase. You see we have the letter W, T, H, F, and
Este ya lo habíamos practicado en clase con la palabra chin. Do you remember chin? Sí, ya lo puedes ver. Yes, chin. Lo que vamos a hacer, vamos a recortar, y aunque las instrucciones sean diferentes, lo que vamos a hacer es completar una palabra con la letra W. En este caso, ¿cuál creen que sea? Si el pez tiene una medalla, ¿qué palabra puedo poner ahí? Wings. Ok, la pego y aquí termino la palabra wings. ¿Sí? Lo vamos a hacer, si no tienen su cuaderno, en una hoja. No hay problema. ¿Sí? Es en este. ¿En este? Ajá. 65. 65. Gracias, Miss. No, a ti. Muy bien, ya nos queda poquito tiempo. Así que vamos a despedirnos con nuestra canción, ¿ok? Let's say goodbye with our song. Goodbye. ¿Escribimos las palabras? Sí, mi amor. ¿La línea o no? ¿La pego? ¿La corto, mi amor? ¿La pego? Y aquí y ponemos la palabra win, ¿ok? La vamos a completar. Tenemos W-T-H. Ya sabemos cuál es nuestra palabra con T-H. Thin. Ajá. Y la van a pegar en una hojita. Va, y me la van a enseñar. ¿De acuerdo? Ok. Let's go with our song to say goodbye. ¿También con la F? Ajá, fish. Remember, fish or we have fin, aletita. Fin, fin or fish. Ese ya lo habíamos practicado en las clases anteriores con las partes del cuerpo, ¿se acuerdan? Chin, ears, eyes. Entonces, nos está señalando aquí. ¿No? Is the letter chin. Perdón, the word chin. Very good. Chicos, no rayemos la pantalla porque los demás no pueden ver lo que voy a proyectar. ¿Ok? Ready? Let's say goodbye, guys. Goodbye, goodbye. It's time to go. Goodbye, goodbye. I don't wanna go. See you later, alligator. Bye, 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 butterfly. Goodbye. Goodbye, guys. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, chicos, recuerden preguntar. Bye. Cuidan, activen sus micrófonos para que se despidan, chicos. Bye, bye. Bye, bye, bye. Bye. Pórtense bonito. Bye. 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 Bye